existencia de millones. El límite de anunciar las que se encuentran en semáforo rojo prácticamente la guardia. Algunos en los En otro tema, ustedes, sí, estas se llevará a cabo. Usted que nos ve puede participar y puede ganar. Es del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las bases, ¿cuáles son las bases? Durante el programa se darán a conocer datos sobre temas de interés. En un momento no determinado, se lanzará una pregunta. ¿En dónde podrás participar enviando tu respuesta antes de que termine el programa? Cilíndrica. Y entre los requisitos
es tener una cuenta real de Facebook, por supuesto. Ser seguidor de Presencia Sureste. Al programa, etiquetar a 10 personas que tratamos. Usted se puede ganar una botella a población muy que se están organizando. Ya en días pasados tuvimos una conversación con el ingeniero José Torres de la CIOP, de Gobierno del Estado, y en el cual él nos hacía referencia de que ya están atendiendo, que ya recorrieron varios puntos precisamente para atender. Hay puntos que son urgentes y hay otros puntos que ya se están considerando para darles la reparación y la rehabilitación adecuada. Creo que vamos a... Problema técnico. Bueno. Entonces, están haciendo este... Están haciendo este cambio de... Bueno, pues se está atendiendo, ¿no? Ya ha habido recorridos en las que ha participado Gobierno del Estado. También ha participado el Ayuntamiento, también ha participado el Gobierno Federal. Y fíjense que platicamos con el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez, también platicamos con el director de Obras Públicas, el ingeniero Lucas Gálvez Aguilar, y pues ellos ya nos explicaron un poco más de manera detallada cuál es el tipo de atención que se le va a dar a estas vías que resultaron dañadas por las lluvias, tanto en la zona rural como también en la zona urbana, porque hay que decirlo, por ejemplo, la carretera Las Chuapas Paralelo, que es utilizada diariamente por miles de usuarios, realmente se encuentra en condiciones muy, muy, muy dañadas y que requieren de atención inmediata. Es decir, se encuentra terrible, tanto para los vehículos como para la seguridad. Es una zona, una vía muy, pero muy delicada. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos en la mañana con el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué implica el hecho de que se haya la declaratoria en cuanto a es una zona de atención prioritaria por alta marginación y por presencia de población indígena? Mira, Roberto, implica que si las cosas salen realmente como se hizo los levantamientos de tanto desastre que nos causaron estas dos tormentas que pasaron por nuestro municipio, donde pues afortunadamente la chapa fue considerada en la declaratoria porque pocos tuvieron el privilegio en los municipios. Implica que si las cosas se dan,
a como se hicieron realmente los levantamientos en cuanto a caminos rurales, en cuanto a destrozos, pues como Chopense no va a ir bien porque es una reacción inmediata. Viene obra pública para los caminos rurales, para puentes, para... Entonces, tenemos fe en que eso va a aterrizar. ¿Ves que desapareció Fondé? Como tal, pero creo que sí se va a aplicar. No sé de qué manera lo van a manejar, pero ya han aplicado y hay un interés de que a las chapas se les destine recursos inmediatos. Correcto. Creo que se tratan de obras urgentes que se van a atender en el plazo inmediato. Sí, mira, le llaman ellos, pero no recuerdo cómo le llaman ahorita la mano, pero creo que es API, asistencia prioritaria inmediata, algo así. Habilitar provisional, entre comillas provisional, aleatoriamente a lo que se va a ejecutar ya como obra pública. Ejemplo, si se cortó un paso de alcantarilla de la Guadalupe, ya ves que se habilitó provisional. Ellos le van a hacer una mejora para habilitar, creo que estos carriles, pero aleatoriamente tienen que estar trabajando en la construcción del puente. Y así en muchos casos, por ejemplo, el caracol ahí también van a edificarle un muro. La cuestión es habilitar pasos provisionales en las arterias, pero aleatoriamente viene la reconstrucción total de la obra. Sí, oiga, estamos hablando del caracol, la que está ahí por el Cerro Nanchital, ¿no? Es correcto. Oiga, y de ahí para acá hay varios pasos que también están contemplados. Sí, algo así nos decían como de 20 puntos, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Mira, te pido un favor, Roberto, yo voy en carretera, pero el ingeniero Lucas tiene todos los datos. No sé si gusten ir ahí a obra pública y él te puede pasar ya bien la relación, cómo quedó, cómo está. Oiga, una última pregunta. Yo creo que esto le importa mucho a la audiencia, don Miguel, en relación al tramo Las Chuapas Paralelo. También se contempla Las Chuapas Paralelo, Las Chuapas Cuchapa. También se ha contemplado en el levantamiento, Roberto. Pero es de inmediato, porque eso está realmente desastroso. Sí, pues esperemos, vuelvo a repetir, esperemos que todo sea inmediato, ¿no? Pero pues, consciente de algo, inmediato ahorita en las arterias que están totalmente cortadas, incomunicadas, que urgen, mientras se hace pues los levantamientos reales de topografía, las licitaciones, quién va a ejecutar la obra, porque algunas obras se van a ejecutar a través de SCT, algunas a través de CIOP, del Estado, en coordinación. Correcto, de acuerdo. ¿Ya hay mejor coordinación con gobierno del Estado? Pues mira, en este desastre natural, ya ve que yo le agradezco mucho al ingeniero Torres, pues hecho apente lo que yo le decía al Inge, pues Torres de la Chuapa está donde hoy te toca hacer los recorridos, los levantamientos, y agradezco la atención que hubo hacia el ayuntamiento, informar que venían al recorrido, que se les acompañara tanto de obra pública como de protección civil. Hay el contacto a través del ingeniero Torres, igual con la SCT, hay el contacto. Ok, bueno, le agradezco mucho, don Miguel, y vamos a estar muy pendientes. Dale, a la orden, Roberto. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues esto es parte de lo que platicamos con el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez en relación a los daños que se han sufrido por las lluvias. Y le fuimos muy puntual y muy enfático porque es algo que a usted le interesa y estamos seguros que es algo que muchos chuapenses y muchas personas que vienen a Las Chuapas se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con la carretera Las Chuapas Paralelo? Porque esa carretera ya presentaba daños desde hace un buen tiempo, ha estado abandonada, pero ahora con las lluvias se puso en condiciones casi intransitables. Y en relación a ese punto nos comentó de que ya le están dando atención, hay que darle seguimiento, y hablamos también, por supuesto, con el director de Obras Públicas, el ingeniero Lucas Gálvez.
Pero antes de pasar a esta entrevista importante, así brevemente, teníamos problemas técnicos con el audio. Les comentaba en relación a que mandamos a hacer estas bonitas botellas para obsequiárselas, para regalarlas, para que usted se las gane, para que usted se las gane en este programa en corto, solamente contestando a una pregunta en relación a algún dato importante que demos a conocer durante el programa. De acuerdo a lo que hemos publicado en el periódico impreso Presencia Sureste, pues ahí está que este sorteo de las botellas se va a llevar a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las bases son que durante el programa se darán a conocer datos sobre temas de interés y en un momento no determinado se lanzará una pregunta en donde podrás participar enviando tu respuesta antes de que termine el programa y ganarte una bonita botella cilíndrica. Es importante puntualizar que la persona ganadora de la botella, porque va a ser una botella diaria, tendría que ser la primera persona que conteste la pregunta, la primera persona que conteste la pregunta. Esto es muy importante. La primera persona que conteste a la pregunta se ganará una botella. Ya nosotros nos comunicaremos para que pasen por ella o se las podamos mandar. Pero hay requisitos: tener una cuenta real de Facebook, ser seguidor, darle me gusta al programa, compartirlo y etiquetar al menos a 10 personas. Y recuerde y esté muy atento. Bueno, ya hemos arreglado estos problemas técnicos. La verdad que nos da mucho gusto poder ofrecerle este bonito regalo. Y les comentaba, platicamos con el director de Obras Públicas, el ingeniero Lucas Gálvez Aguilar, y también nos hizo ya de manera más detallada y nos explica que son cuando menos 28 puntos en la zona rural que están sujetos a atención parcial inmediata. Y él nos los explicó de una mejor manera. También vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con él esta mañana. Ingeniero Lucas Gálvez Aguilar, de Obras Públicas del Ayuntamiento, acabamos de hablar con el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez y él nos menciona en relación a los puntos que visitaron con algunas dependencias. ¿Con qué dependencias hicieron el recorrido, ingeniero? Fue con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fue con personal de SIOP. Okay. Con ellos se realizó el recorrido. ¿Y en ese recorrido qué se determinó? ¿Cuál es lo prioritario, lo urgente? Bueno, ahorita venían de un programa de activado ahorita por la contingencia que se llama Apoyo Parcial Inmediato. Sus siglas son APIN. Esto significa que van a dar paso de manera rápida donde están las deslaves, donde se interrumpieron el paso a los caminos. Ajá. Esa va a ser la primera acción que van a hacer. Se hizo el recorrido de aquí al Cerro de Nachital, se hizo el recorrido del kilómetro 8 a Río Playas, se hizo el recorrido de la herradura hasta llegar a la parte de Colina con Francisco Rueda, la parte de Veracruz. Uh-huh. Donde se localizaron deslaves de algunos tramos del camino, de algunos puentes. Entonces ahorita la acción es esa, que van a habilitar los pasos. Posteriormente se va a hacer otro recorrido para ya el tema de lo que es el fondén de reconstrucción. Ahí sí ya van a entrar las obras ya en forma. Por ejemplo, ahí sí ya van a construir puentes, caminos, caminos de asfalto, caminos de terracería. Ah, ok. Bueno, le pregunto, en el primer recorrido que veo que fue prácticamente en la zona rural, sí. ¿Cuántos puntos requieren de este apoyo parcial inmediato? Ese recorrido se levantaron 28 puntos, 28 pasos que estaban socavados. Entre ellos lo del caracol, el asunto sí, que está acá por el caracol, el puente de acá de la Guadalupe, en el Chichón, un puente que está aquí en el tramo de la herradura del Mazate,
el puente, que dos puentes que socavaron de aquí a Francisco Rueda, a tres tramos de alcantarillas que están en el tramo del 8 a Río Playa, y como 10, 12 pasos de aquí al cerro que están deslavados, que ya lleva por la mitad del camino. Ahí van a construir un muro, van a rellenar y van a rehabilitar el pavimento en ese tramo. Oiga, nos escucha mucha gente del área rural. ¿Para cuándo ellos podrían ya contar con su con la atención de estos 28 puntos que son tan importantes? De eso me hablaron esta semana que pasó, el viernes hicieron el recorrido entre personal de la CIOP, de la SST y las empresas que van a licitar las obras, y en ese tema andan, ya hicieron el recorrido en esos puntos. Supongo que van a licitarlo de manera inmediata y ya van a tomar acciones. Ah, okay, de acuerdo. ¿Tiene alguna estimación de cuánto podrían invertir en esta atención? No, porque realmente ahí los que van a hacer todo el trabajo pues son ellos van a hacer los proyectos, los presupuestos. Nosotros como ayuntamiento pues tenemos que darle las facilidades, los permisos, las licencias de construcción, liberación del derecho de vía, todo lo que corresponde a los trámites. Ok, de acuerdo. Ahora, en este otro recorrido donde usted ya habla de puentes, caminos y asfaltados, podríamos estar hablando, por ejemplo, del caso de la carretera Las Chuapas Paralelo, que está completamente destrozada. De hecho, ahí ya se hizo un recorrido la semana pasada, así de, para ubicar los puntos. Se hizo el recorrido de la gasolinera hacia el Paralelo, de la gasolinera hacia el entronque que va aquí a la caseta y hacia Cuauhtémoc, la parte que es de Las Chuapas. Sí. Se hizo recorrido en el bulevar Quirasco, el libramiento de Pemex, el libramiento de la aviación, el camino del manguito, de la compresora que sale el manguito. Esos tramos ya se hicieron. En esa parte se participó con Sedatu. Aparte de que participó la SST de la ciudad, también participó Sedatu en lo que es urbano. Okay. En lo que es rural, ya nada más participó CIOM y SST. Ok, ¿Sedatu es también del gobierno del estado o gobierno federal? Federal. Correcto. Y entonces ahí ya están contempladas todas estas obras que también ya presentan daños muy severos. Sí, de hecho, esas obras ya se ubicaron, ya ellos hicieron su trabajo, porque tienen que tomar fotos georreferenciadas, ubicar bien los tramos, y ellos tienen que hacer su reporte. Posteriormente pues ya ellos dirán qué obras van a aplicar y cómo las van a ejecutar. Bueno, pues ojalá y no quede solamente en recorridos y proyectos, porque realmente son puntos que requieren de atención. Ya se encuentra muy dañado, definitivamente. Sí, la verdad, pues ojalá y sí aplique el programa y aterricen los recursos, porque se están necesitando mucho esa parte para tanto la zona rural como también en la zona urbana hubieron daños. Ok, pues ingeniero Lucas Gálvez Aguilar, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta entrevista. Ok, buen día. Pues como se lo comentamos, son 28 puntos en la zona urbana, perdón, en la zona rural que están contempladas para la atención inmediata. Y atención inmediata porque son vías que prácticamente fueron cortadas por estas intensas lluvias que provocaron inundaciones. Esto lo está llevando a cabo tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, y está participando el gobierno municipal. Pero en el caso de otras obras que también presentan severos daños, pero que aún son transitables, aunque casi intransitables, como reitero, es el caso de la carretera Las Chuapas Paralelo, nos explican que también están contempladas y que ahí participará el gobierno federal y gobierno del estado, y que bueno, se espera que sea una inversión bastante fuerte, pero que está en proyección. Esto también nos lo explicó recientemente, tuvimos una conversación con el ingeniero José Torres. Él fue director de obras públicas en Las Chuapas en el gobierno de Antonio Puchulén Cárdenas, hoy está en el gobierno del estado,
y él vino como funcionario de gobierno del estado y nos hizo esa explicación de que estas carreteras y varios puntos como el bulevar Antonio M. Quirasco y otras zonas de otras vías de la cabecera municipal también serán atendidas, pero llevará un poco más de tiempo porque son inversiones importantes, pero también las vías son transitables y van a dar primero prioridad a estas vías que fueron prácticamente cortadas y sobre todo que son de zonas muy vulnerables, muy sensibles, como es la cuestión de la zona rural del municipio de Las Chuapas. Recuerden estar muy atentos a algunos datos importantes que demos a conocer para que usted sea el primero en contestar y poder ganarse una botella que mandamos a imprimir para ustedes. Y bueno, vamos a otro tema también muy importante, las contingencias de las lluvias todavía mantienen en el agua a algunas colonias de la ciudad, se le está dando atención a algunas personas en los cuatro refugios, en los cuatro albergues que se implementaron para la atención de personas que resultaran afectadas por las lluvias, pero también tenemos que saber que ya nos volvemos a encontrar en alerta gris debido a que se acerca un frente frío, el número 17, y que aunque no se espera que vuelva a causar problemas fuertes como ya los que ya hemos pasado, pero sí podría haber vientos fuertes y podrían darse situaciones de emergencia, por eso hablamos con el director de Protección Civil para que nos explicara de una manera más explícita y sobre todo en esta entrevista nos da un dato muy importante para Las Chuapas, un dato muy delicado porque se trata de que la CONAGUA, esta dependencia federal, tiene un dato erróneo, es muy importante, pero es un dato erróneo que ellos tienen registrado y es de que el río San José, mejor conocido por nosotros como el río Tancochapa, su nivel crítico para ellos es de 470 metros y realmente el nivel crítico del río San José, lo sabemos porque lo vivimos y lo sufrimos, es de 4 metros. Ese es el dato real, pero el dato importante y el dato erróneo que tiene CONAGUA es que es de 470. ¿Y esto qué implica? Que cuando se realizan proyectos o se tiene que dar la atención por estas situaciones de emergencia, pues imagínense donde toman las decisiones, que es muchas veces en el centro del país, pues CONAGUA dice, oye, espérate, pues cómo podrá estar Las Chuapas a 5 metros, pero pues no es tan preocupante porque su nivel crítico para nosotros CONAGUA es de 470, y en ese 470 la gente ya está en el agua, ya está sufriendo de inundaciones, pero para la CONAGUA con ese dato erróneo, pues resulta que no. Y nos explica Francisco Castillo de Protección Civil que ya han estado informando a la CONAGUA, ya le han estado dando información para que corrijan ese dato erróneo tan importante que se debe de corregir, pues para que la atención sea de mejor calidad y no sea una atención que esté supeditada a un dato erróneo. Vamos a platicar, o más bien platicamos con Francisco Castillo en esta entrevista que tenemos para ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco Castillo, director de Protección Civil del municipio de Las Chuapas. Pues según esto, de nuevo estamos en alerta gris, Francisco. Afirmativo. Sí, afirmativo, ya a partir del día de ayer se da la declaratoria de alerta gris por el frente frío número 17 que está ingresando en lo que es el estado de Veracruz. De acuerdo a los pronósticos que se tienen, el frente frío estaría sintiendo sus efectos después del mediodía del día de hoy, para posteriormente el día de mañana tener lluvias martes y miércoles, y a partir del jueves estaríamos sintiendo un notable descenso en la temperatura. Para el momento en que se presente el ingreso del frente frío, tendremos vientos fuertes con rachas de 70 kilómetros por hora aquí
casi la zona montañosa, y en la costa arriba de 110 kilómetros por hora. Caray, de acuerdo a los pronósticos, ¿qué tan delicado podría ser esta situación? Porque digo, hay personas que todavía tienen agua en sus casas. Sí, afirmativo. De hecho, ahorita en estos momentos el nivel del río San José del Carmen está con 4.46, va en lento descenso, su escala crítica con agua lo tiene con 4.70, pero pues por ahí hay un error, porque todavía Protección Civil Municipal, que lo manejamos con 4 metros, porque a partir de 4 metros cuando ya se nos empiezan a afectar casas y patios de las colonias que se encuentran en las partes bajas. Entonces, todavía tenemos varias colonias, como es Chomberos, Tiburonero, Guapacalito y parte de la colonia agraria, afectada con agua en los patios. Afortunadamente el nivel dentro de las casas ya ha bajado considerablemente, pero por ahí todavía tenemos algunas afectaciones en viviendas, y tenemos por lo consiguiente 4 refugios temporales activados todavía. Me llama mucho la atención ahorita que mencionas en relación a un dato erróneo de Protección Civil estatal o nacional. No, es Conagua. Es Conagua. Bueno, es un dato erróneo de Conagua. Sí, de hecho, yo desconozco por qué o en qué se basaron para dar 470. Este tema ya se trató con Conagua ahora que tuvimos la visita de personal del estado de Conagua, así como de la capital. Se tocó ese tema, se les hizo saber que estaba mal esa escala, ya que en 4 metros es cuando empieza la afectación de las primeras viviendas en las partes bajas. Eso pues prácticamente ellos se lo llevaron para que se analice y se vea de cambiar esa escala, ya que es un movimiento que se hace a nivel nacional. Sí, porque este tipo de datos erróneos, Francisco, implican luego serias repercusiones, ¿no?, en relación a las decisiones que puedan tomar en cuanto a la situación que se está presentando en las Chuapas, por ejemplo. Sí, afirmativo. Mira, como ejemplo, te puedo decir que a partir de que ya se tuvo 470 en la escala que fue antier, pues ya ellos prácticamente dejan de checar cada hora o cada 2 horas de nivel. Ya lo empiezan a checar cada 12 horas. Ya no se le da el mismo seguimiento, porque ellos ya consideran que prácticamente estamos fuera de la contingencia, que ya no hay casas afectadas, ni colonias, ni caminos afectados. Sí. Entonces, nosotros pues le hemos estado dando el seguimiento en mis reportes, y lo han notado, y lo han notado las personas. Yo manejo la escala crítica de 4 metros. Sí. Y también así, que ahorita tenemos 4.46, y te vuelvo a repetir, tenemos varias colonias y viviendas afectadas por el nivel del río. Sí, sí, hay que ponerle bastante atención al dato erróneo de Conagua. Y Francisco, te consulto, estas lluvias, este frente frío número 17, ¿podría generar que vuelvan a subir los niveles de los ríos? Mira, van a subir, pero ya no como en las ocasiones anteriores, ya que en las ocasiones anteriores, si recordarán, se nos presentaron frente frío y tormentas tropicales, dos fenómenos hidrometeorológicos en menos de 15 días. El que más afectó en este caso fueron las tormentas tropicales ETA y IOTA, por el desprendimiento de bandas nubosas, y eso es lo que nos ocasionó que tuviéramos lluvias torrenciales. Okay. Eso es lo que ocasionó lluvias torrenciales. En este momento están pronosticados para el día de mañana de 70 a 150 milímetros. Correcto. Bueno, que es lo que estarían afectando.
Bueno, nada más, ahora sí hay que estar en alerta y hay que tener cuidado porque los caminos ya están muy dañados. Sí, aparte de los caminos, se tiene que considerar también ahorita las fuertes rachas de viento que vamos a tener y por lo tanto, pues por ahí a lo mejor tengamos caída de algunos árboles, desprendimientos de ramas, láminas. Tener mucho cuidado con los espectaculares, postes que a veces están en malas condiciones. Entonces, por eso se le alerta. Si han visto también, tiene aproximadamente 5 o 6 días que se está mandando este aviso para que pues, tomen las medidas preventivas a la población y evitar con esto accidentes y también pues tener emergencias en plena lluvia o en pleno viento. Oye, Francisco, disculpa, una pregunta. Yo creo que es algo muy importante para la zona rural y que en otros lugares ha pasado. En estos momentos hay reblandecimiento de tierra. ¿Hay algunos puntos de riesgo donde ustedes consideren que pudiera haber algún cerro que se desgajara o algo así? Mira, hemos tenido algunos desgajamientos, pero son pequeños. Afortunadamente no han sido grandes, pero pudiera presentarse en algunos. De hecho, toda la zona rural, pues es la mayoría es montañosa, sobre todo hablando hacia lo que es la parte de Chiapas. Pudiera presentarse alguno. Afortunadamente, la mayoría de las personas viven alejadas de esos puntos. Cerros, la mayoría está en partes planas y donde se han tenido los problemas es solamente en caminos. Ah, ok, de acuerdo. Francisco, pues te agradecemos y vamos a estar muy pendientes de la situación en las próximas horas. Muy amable. Como siempre, muchas gracias a ti, Roberto, y un saludo a todos tus seguidores y de igual manera para todos muchas bendiciones y pues a estar alerta a lo que viene. Dale, Pancho, muchas gracias. Es muy importante tener en cuenta este dato erróneo que tiene la Conagua. Recuérdelo, 4.70 el nivel crítico del río San José, cuando en realidad es de 4 metros. Se imagina cuando están tomando decisiones, oye, las Chuapas están pidiendo ayuda, que están inundados, y allá, oye, espérate, ¿y a cómo está el nivel del río? No, pues está en 4.70, no hay, es decir, es un nivel crítico, no se ha desbordado. Y acá pues ya quizás hasta andemos buceando. Así digo, no es para reírse, pero pues es una situación que deben de arreglar porque esos niveles no son los correctos. Y fíjense que en el periódico del día de hoy de presencia, pues la nota principal es en relación al impacto del SIDA en jóvenes y amas de casa en el sur de Veracruz. Y fíjense que esta nota de Hernán Villarreal, él platica con Luis Alberto Ruiz Ramírez, quien es presidente de la asociación Vive Coaxa, esta asociación que promueve el uso del condón y que difunden información para prevenir infecciones de transmisión sexual, además de que brindan apoyo a las personas afectadas por el virus del VIH. Fíjense que Hernán platicó con Luis Alberto y él pues le comentó que lo que se tiene detectado en el sur de Veracruz es de que está afectando sobre todo a amas de casa y a jóvenes. Pero vamos a platicar con Luis Alberto para que él nos explique un poco la situación en relación a lo que es el VIH en el sur de Veracruz, y recuerden que si hablamos del sur de Veracruz, pues estamos hablando de Coatzacoalcos y de sus municipios aledaños, Nanchital, Minatitlán, Las Chuapas, Aguadulce, Moloacán, todos los que estamos alrededor de Coatzacoalcos. Luis Alberto, muy buenos días, me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio, y aquí estamos informándole a la población previo al Día Mundial de la Respuesta ante el VIH en SIDA, que es mañana. Agradezco mucho tu invitación al programa. Sí, no, Luis Alberto, pues nosotros te agradecemos más porque pues es importante tener información de primera mano
Y pues ustedes en Vive Cuaxa pues han estado muy atentos a este tema y precisamente hoy estamos publicando una nota de una entrevista que se hace contigo y pues mencionas que es en amas de casa y jóvenes donde está impactando más el SIDA en estos momentos. Es correcto, desafortunadamente nadie está exento de adquirir VIH, por eso nosotros desde hace 6-7 años impulsamos la prevención del VIH, el uso correcto del condón, desde cual se vive, incluso cada mes hacemos, o mejor dicho hacíamos una campaña del condón, pero como se atravesó este tema de la pandemia de COVID-19, tuvimos que suspender temporalmente las campañas del uso del condón que hacíamos aquí en Coatzacoalcos y en otros municipios del sur de Veracruz. Al mes regalábamos 5,000 condones masculinos, trípticos informativos y vales para que se hagan la prueba de VIH. Nosotros invitamos a la ciudadanía que usen correctamente el condón y los que no han usado el condón, que se hagan la prueba de VIH para detectarlo oportunamente, para detectarlo a una estadía temprana y puedan recibir el tratamiento oportuno y logren una esperanza de vida de hasta 70 años. Desafortunadamente, como tú lo informabas, las amas de casa y los jóvenes son un grupo vulnerable en todo el estado de Veracruz, en todo el país, porque hace falta más información. Así como hay embarazos no planificados, así como hay jovencitas de 16 años, 17 años embarazadas, así también hay jóvenes y adultos muy jóvenes con VIH. Hay jóvenes desde los 17 que les detectan el VIH en su primera relación sexual. Por eso es importante hablar de sexualidad, hablar del condón, hablar del VIH en familia. Y si les da pena, porque es un tema tabú, es un tema que a muchos padres avergüenza, acérquense con un terapeuta, acérquense con un sexólogo, con un profesor, con un médico, con una persona capacitada para que les hable sobre sexo a sus hijos. Y sobre todo, que no regañen a sus hijos o no los castiguen si les encuentran un condón, que se informen. Las relaciones sexuales son naturales. Se tiene ahorita documentado que los jóvenes a los 14 años es su primera relación sexual, a los 15 años. Pero eso no lo podemos evitar, lo que sí podemos hacer es hablarles sobre relaciones sexuales protegidas a nuestros hijos, hablarles sobre VIH, hablarles sobre el embarazo, hablarles sobre la menstruación, sobre la eyaculación, tener más comunicación con ellos. Incluso la Secretaría de Educación Pública debiera implementar asignaturas o materias en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, de educación sexual, no nada más verlo en una clase, sino tenerlo ya de por vida, educarlos en la sexualidad, educarlos con valores, así como recibimos clases de español, de matemáticas, de biología, tener esa información para evitar casos de VIH, evitar embarazos no deseados. Desafortunadamente, Coatzacoalcos es el segundo lugar estatal en casos de VIH. En el sur, la ciudad con más incidencia de VIH por su nivel poblacional obviamente es Coatzacoalcos. Le sigue Minatitlán, posteriormente lo que es Nanchital, Agua Dulce y Las Chuapas. No quiere decir que en otros municipios no haya VIH, claro que hay VIH. Invitamos a la sociedad que no tenga miedo de hacerse la prueba, que acudan a su centro de salud, ahí se la pueden hacer de forma gratuita y los resultados son en 10 minutos. Si son derechohabientes del INS, que acudan a su unidad médica y le soliciten al doctor para que los mande a hacer una prueba de VIH. Si son derechohabientes de Petróleos Mexicanos, también la pueden solicitar. O venir aquí al Campacip de Coatzacoalcos, que es en donde atienden a las personas con VIH, les hacen la prueba, que es ubicado en Zaragoza 801 en el centro, casi con esquina lo que es Nicolás Bravo. Pueden acudir también al Hospital Regional de Coatzacoalcos a hacerse la prueba. Tiene un costo en promedio de 150 pesos. También hay laboratorios que la manejan a bajo costo. Se pueden acercar en cualquier lugar, te pueden hacer la prueba. Y es importante hacerse la prueba para recibir el tratamiento y tener una calidad de vida, una esperanza de vida de 70 años. ¿Qué pasa con las personas que mueren?
desafortunadamente no se lo detectan a tiempo. El VIH, como otros diagnósticos, como otras enfermedades, debe detectarse a tiempo para entrar en el tratamiento. No hay cura para el VIH, pero es una enfermedad crónico-degenerativa que se controla con medicamentos y que ocasiona menos efectos colaterales que una quimioterapia, que ocasiona el VIH menos afectaciones con la diabetes. No es por hacer de menos a las otras enfermedades, sino que un paciente con VIH tiene mayor esperanza de vida y menos complicaciones que una diabetes simplemente tomando su medicamento a la hora y todos los días y usando condón. Es importante usar condón para no reinfectarse. ¿Qué pasa con los decesos que hay en Coatzacoalcos, en otros municipios, en Veracruz, en México? Es que los pacientes no se toman el medicamento, tienen infecciones oportunistas y fallecen de una neumonía, de una tuberculosis, de un cáncer, de una infección cerebral. De eso fallecen lo que son los pacientes de VIH, porque no se hacen la prueba, sospechan que tienen el diagnóstico, pero no se hacen la prueba y cuando les dan el tratamiento no se los toman. Hay falta de apego al tratamiento. ¿Por qué? Porque la familia cuestiona, ¿y esa pastilla para qué es? O tu pareja incluso, ¿no? A lo mejor tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y te detectan VIH. ¿Cómo le dices a tu pareja, oye, tengo VIH? ¿Fue una infidelidad? ¿Fue una noche de copas? No sé. Es una situación muy, muy crítica, muy delicada. Nosotros hemos sabido, ¿no?, de amas de casa que desafortunadamente fallece el esposo de VIH y ellas quedan con el diagnóstico, están enfrentando la situación solas, incluso son madres solteras, ¿no? Con un solo hijo, a veces no tienen hijos y quizá en algún momento de su vida tuvieron una relación sexual desprotegida. Y eso no adquieren el VIH. Sobre todo también hay que negociar el uso del condón con tu pareja. Sea casado, sea soltero, tengas esposa, esposo, novia, novio, debemos negociar el uso del condón. Debemos protegernos a nosotros mismos. No vendrá otra persona a cuidarnos. Si no se quiere esa persona, menos nos va a querer a nosotros y menos nos va a cuidar a nosotros. Por eso es importante usar correctamente un condón. Ahorita todo el mundo tiene acceso a internet. Si no saben usar correctamente un condón, hay tutoriales, acérquense con un médico, es una cuestión de vida, debemos evitar la pena, la vergüenza, es nuestra vida y es lo único que tenemos. Luis Alberto, has hecho una exposición bastante clara en relación a que, bueno, se trata de prevención y de conocimiento, y eso lo podemos evitar, o más bien lo podemos lograr cuando hay una buena comunicación propia y también en el caso de los adolescentes, de los jóvenes que están iniciando su edad, que ya podrían tener actividad sexual, pues que los padres tengamos la confianza de acercarnos y platicar con ellos, darles información y no esperar que sean entre ellos mismos que se confundan y no tengan la información adecuada. Pero también Coatzavive, Luis, están atendiendo a personas o están apoyando a personas que ya están enfrentando esta enfermedad. Y yo quisiera preguntarte, ¿en esta pandemia ha sido muy complicado dar este tipo de apoyo? Sí, efectivamente, cuando inició esta pandemia de coronavirus, nosotros tomamos precauciones, pero seguimos apoyando a la gente que conoce nuestro número 921-123-4043. Los hemos distribuido en los trípticos, en el Facebook, y nos contactan todos los días para preguntarnos, oye, es que me siento mal, ¿dónde puedo hacerme la prueba? ¿En dónde puedo recibir tratamiento? ¿Me siento solo? ¿Me diagnosticaron con VIH ayer? Son tantas cuestiones que nosotros brindamos consejería, también nos arriesgamos y vimos a las personas con VIH, las citamos en nuestras oficinas, que es en mi domicilio, y hablamos con ellas y las personas que estaban muy mal de su estado de ánimo, las canalizamos a lo que es con un psicólogo. También les ayudamos a conseguir los medicamentos, a agendar
darles las citas para que sean atendidos. De verdad, es un trabajo en conjunto entre IMSS y Capacit. No tenemos casi contacto con Pemex porque son más cerrados en ese rubro, pero hemos apoyado a la mayor cantidad de personas que a nosotros nos piden consejería, y nosotros estamos para servirles. Siempre les explicamos la diferencia entre VIH y SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, no es lo mismo que el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando ya aparecen los síntomas. No es lo mismo tener VIH que SIDA. Y les explicamos cuáles son las formas de adquirir VIH, que son tres, que es la sexual, la sanguínea y la perinatal. La sexual, obviamente, es por relaciones sexuales no protegidas con personas que tienen VIH y que no reciben tratamiento, a través del sexo oral, del sexo anal, del sexo vaginal. Y la sanguínea, obviamente, es por transfusiones sanguíneas, por transfusiones de sangre, por hacerse o algún piercing en lugares inseguros, algún tatuaje, utilizar el mismo rastrillo. También la vía perinatal es durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. Les explicamos que hay cinco fluidos que transportan VIH, que es la sangre, el semen, el líquido preeyaculatorio, las secreciones vaginales y la leche materna. Estos cinco fluidos tienen que estar en contacto con un punto de entrada, que son los genitales, el pene, la vagina, el ano, la boca, alguna piel lacerada, lastimada o los ojos. En los ojos es a través de una eyaculación, porque recordemos que el semen transporta VIH. Okay. También siempre recomendamos usar correctamente un condón, no únicamente cuando suceda la eyaculación. ¿Por qué? Porque antes de la eyaculación sale el líquido preeyaculatorio. El líquido preeyaculatorio tiene espermatozoides, y si la persona tiene VIH, también transporta VIH. Okay. Por eso debemos usar condón hasta en las relaciones orales. Hay condones de sabor, pero ahí te pasó el dato, que cada 100 mexicanos, solo 6 usan condón para sus relaciones vaginales o anales. Y una mínima cantidad utiliza condones para el sexo oral. Hay muchos mitos que no se siente lo mismo. Perdón, ¿qué me ibas a preguntar? No, comentaba, la ignorancia es la madre de todos los males, ¿no? Así es. Y ahí tenemos ya por último me gustaría preguntarte, Luis, en cuanto a los medicamentos para las personas que están enfrentando esta enfermedad, ¿ha habido desabasto como ha ocurrido con otros casos? Sí, desafortunadamente en Petróleos Mexicanos persiste el desabasto desde hace 1 año, 2 meses. ¡Ja, terrible! En el IMSS está todo normal, Capacit también. El gobierno federal apoya a las personas con VIH proporcionándoles este medicamento gratuito, pero el sistema privado, un frasco de antirretrovirales que tiene una duración para un mes cuesta entre 7,000 y 23,000 pesos. Pero es un cóctel de medicamentos, es decir, hay personas que utilizan 2 o 3 medicamentos. Pone tú que le cueste cada frasco 7,000 pesos, serían 21,000 pesos mensuales que una persona le costaría el tratamiento si no tuviera apoyo de Capacit, de Pemex, del ISSSTE. Y hay personas que pues les va bien económicamente, tienen la solvencia para comprar sus medicamentos, pero otras personas no. Prácticamente es incosteable el tratamiento para una persona con VIH porque es de por vida. Sí, definitivamente, porque es incurable. Pues mira, Luis Alberto, te agradecemos muchísimo la información que nos has brindado. Y estaremos muy en contacto porque es un problema latente y que hay que ir teniendo información de manera cotidiana para poder enfrentar esto y prevenirlo sobre todo. Gracias a ti, Roberto, por el espacio y excelente día a todos. Ok, muchas gracias, Luis Alberto, y estamos pendientes. Hasta luego. Pues Luis Alberto Ruiz Ramírez de Cuaxa Vive, que nos informa de la situación que se vive en cuanto al SIDA. Y fíjense que en el caso del municipio de Las Chuapas, una estimación que brinda la directora de Panteones, que lleva un registro de los decesos que han ocurrido en Las Chuapas, pues en este año 7 personas han fallecido por SIDA durante este 2020 hasta este momento. 7 personas que han padecido y enfrentado esta enfermedad,
han fallecido hasta este momento por SIDA, una enfermedad que es incurable, pero que gracias a los tratamientos que hoy en día existen, pues pueden irse, llegar a un nivel de vida de hasta 70 años, según nos explicaba Luis Alberto de Coaxavive, pero también es muy importante que sepamos que es una enfermedad incurable y que realmente es muy, muy, muy costoso su tratamiento. Pues imagínese usted, nos explicaba que comprar los medicamentos, este coctelito de 3 medicamentos para poder llevar un tratamiento de manera mensual, pues un promedio de 21 mil pesos, es muy, muy caro. Obviamente que sí, el sector salud pues está apoyando a las personas que enfrentan esta enfermedad con medicamentos, pero pues hay, ahorita con la pandemia hay desabasto, y en el caso de Pemex todavía es un poquito más terrible, porque ya tienen más de un año que no hay medicamentos para las personas que están enfrentando esta enfermedad. Y bueno, en otros temas nos vamos con nuestro amigo Marco Antonio Álvarez Llamada para que platiquemos con él en relación a la décima que se ha publicado ya en el periódico Presencia Sureste, pero que tendremos la oportunidad de comentarla y de escucharla a través de este programa. ¿Qué tal, Marco Antonio? Muy buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Buenos días también para todo tu auditorio. Sí, Marco Antonio, antes de comenzar con el tema de las décimas, pues vamos a recordar que mandamos a hacer unas botellas muy bonitas, muy prácticas, que tienen el logotipo de Presencia, pues para regalársela a nuestra audiencia. Y recuerden que la pregunta, debemos estar muy atentos a los datos que se van dando. Y pues fíjense que la pregunta del día de... la pregunta del día de hoy para ganarse esta botella, pues es de que nos escriban ahí en la sección de comentarios, sea usted el primero. La pregunta que debemos de contestar el día de hoy es: ¿cuál es el dato erróneo que tiene la Conagua en relación al nivel crítico del río San José? Lo dijimos durante este programa, escríbalo, sea el primero y gánese una botella el día de hoy. Pues Marco Antonio, ahí estamos con este regalo para quienes nos siguen en corto. Ah, qué bueno, me da mucho gusto que Presencia esté obsequiando esos recuerdos para el público fiel a este programa. Sí, oye, ¿y mil pesos? ¿Con mil pesos qué hacemos? Según el secretario de Desarrollo Social aquí en Veracruz, el señor Guillermo Fernández Sánchez, dice que con mil pesos una familia puede tener una despensa digna para 15 días, que incluye hasta pescado, carne, pollo, todo, de todo. Ay, 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 Marco. ¿En qué mundo vive ese señor? Pero nos recordó a Ernesto Cordero, ¿sí? Sí, cómo no. El secretario de Hacienda, el Felipe Calderón, dijo que con 6 mil pesos mensuales le alcanzaba a la familia para pagar vivienda, para pagar coche y hasta colegiaturas escolares. No, y digo, nomás para ganárselos. Pues realmente esta gente vive en otro mundo. Vive en otro mundo porque ellos tienen un salario digno, ¿verdad? Un salario que les... con el que pueden vivir, pero no conocen la realidad de nuestro México, tanta gente que está viviendo en la pobreza. Pues es un tema... Yo diría que a este señor le bajaran el salario, le dejaran sus mil pesos, a ver si es cierto que iba a adquirir una despensa digna para su familia, para 15 días. Es muy difícil la situación... vaya, lo peor del caso es que no tengan el criterio para saber lo que están enfrentando, que eso es lo peor, Marco Antonio. Sí, deja tú lo que ganan, qué criterios tan pobres.
hablan barbaridades porque no conocen la realidad del país. Eso es lo grave, eso es lo más grave, no conocer la realidad del país. Y la realidad, digamos, estos señores, mira, yo los imagino, Marco Antonio, pues hemos tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México, estar en Paseo de la Reforma, donde hay varias de las oficinas de estas dependencias. Ya me los imagino allá en el sexto piso, en el décimo piso, con una vista panorámica, sus oficinas muy cómodas, aire acondicionado, café, secretaria, y ya me los imagino viendo de ahí, y de ahí sentaditos tomar estas decisiones tan ridículas, por decirlo menos. Sí, y lo peor con esta persona es que es el secretario de CEDESOL de Veracruz, o sea, no está allá él a nivel federal, allá en la Ciudad de México. O sea que es una persona que, pues seguramente, o lo mandaron de allá de México, no conoce nuestra realidad, o está haciendo válido el refrán este que dice que el cura ya no se acuerda de cuando fue sacristán. Seguramente ya no recuerda que la pobreza en la que viven muchos de nuestros conciudadanos. Qué bárbaro. Bueno, vamos a escuchar la décima, Marco Antonio. Claro, y sí. Te mando un abrazo y quedamos muy pendientes. Gusto saludarte y a todos. Okay. Gracias, Marco. Con 1,000 pesos. Escándalo nacional al saberse comentario que realizó el secretario de Desarrollo Social. En el Congreso Local de Veracruz fue la acción. Particular opinión soltó Guillermo Fernández, por lo que gustes o mandes, con torpe declaración. Afirmó en sus tonterías que con 1,000 pesos cualquier familia puede tener despensa por 15 días. En absurdas fantasías manejó firmes posturas. Dijo entre sus conjeturas que con eso en el mercado se podría comprar pescado, carne, pollo y las verduras. Pagabas de carambola el teléfono y la luz, la renta y hasta alipús en tiempos de la Bartola. A Ernesto Cordero en Rola, con esas mismas locuras, cuando afirmó en sus posturas que con solo 6,000 pesos te daban esos ingresos, casa, auto y colegiaturas. Ha sido el hazme reír sin duda este funcionario que hasta el peje en comentario dijo se debía de ir. O quizá en el porvenir le rebajen sus ingresos. A ver si inventa procesos para lograr su consigna de obtener despensa digna tan solo con sus 1,000 pesos. Bueno, pues ya muy buena la décima de Marco Antonio Álvarez, llamada de las declaraciones infortunadas que hacen estos funcionarios públicos, en este caso aquí en el estado de Veracruz, el secretario de CEDESOL, que con 1,000 pesos una familia puede vivir, pues como dice Marco Antonio, a ver que lo haga y que lo demuestre, ¿no? Y bueno, pues ya hay comentarios en relación al tema del SIDA, pues hacen comentario en relación a que los maridos andan infieles y a los jóvenes a quién le dan pan que llore respecto al SIDA. Pues aquí la cuestión es de que hay que tener conocimiento, hay que tener prevención y hay que tener todos los cuidados para poder saber a lo que uno podría enfrentarse. Y ya hay ganador de la botella, esta primera botella. Ya se va a comunicar con Mónica Mala, que efectivamente es el dato, es Conagua, registra 4
70 metros de manera errónea, pero ese es el dato. Dice ella que PC dice que es 4 y Emilio Feria Chablé también contestó. Y sin embargo, pues fue la primera que contestó fue Mónica, así que por ahí le van a hacer una llamada al Departamento de Publicidad de Presencia para ponerse de acuerdo si pasa o le mandan su botella a su domicilio. Pues muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron en este programa de En Corto, que recuerde, está bajo demanda. Lo puede usted también ver en el transcurso del día a través de YouTube o en los Facebook de Presencia Sureste o presencia.mx. Muchísimas gracias. Recuerde, la decisión es suya. Ánimo. En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y presencia.mx.